Debussy, yo creo que no termina ni empieza. Simplemente es. Está. Levanta el nivel a un grado tal vez nunca alcanzado de pureza e idealidad musical. Entiéndase bien, musical. No humana, ni siquiera artística. Me guardaré muy bien de pensar que el alma de Debussy y la sustancia espiritual de su música valgan más, por ejemplo, que las de Beethoven. El producto música de Debussy no sabemos que sea más valioso, ni siquiera más fino, que el producto música de Beethoven. Lo que sí podemos afirmar es que tiene más quilates, más ley. Un análisis espectral acusaría más proporción de música en el producto Debussy que en el producto Beethoven. De aquí la superioridad musical del primero, y es posible que también artística, pero no me siento con fuerza para resolver un problema que probablemente no tiene solución. Debussy quiso solo ser músico. Todo lo demás, naturaleza, arte, poesía, entorno suyo para estimularle. Pero en el papel de pauta, música. Profesional, pero con cautela, con pudor y hasta con ironía, si era preciso. Así pasó por la vida Claudio Debussy, alma secreta. Cuando aún era Aquiles un muchacho, le preguntaron en una ceremonia matrimonial su profesión. El futuro maestro, que ya no era ni quería ser más que músico, titubeó un poco antes de firmar decidido Claudio Aquiles Debussy, jardinero. Y era mentira, púdica y bella mentira. Y resultó después ser verdad.
Puesto que vamos a hablar de una nota musical, un si bemol, y de la nieve, lo primero que puede ocurrírsenos es la imposibilidad, o al menos la extrema dificultad que supone, el traducir a música la nieve. Y dentro de esa dificultad, no es el menor escollo para el músico decidido a darnos una impresión de nieve cayendo o de paisaje nevado, el de la monotonía. Blanco, siempre blanco. ¡Qué aburrimiento! Pero escuchad a un pintor. Entrad en su taller. Su estudio domina desde la mansarda bohemia, los tejados de la ciudad y, a lo lejos, un sector del campo todo nevado. Y él pinta la nieve blanca, sí, pero también rosa y azulenca, y amarilla y violeta. Y tiene razón. Escuchadle y veréis cómo tiene razón. Cómo la nieve hay que verla como ella aparece a nuestros ojos en la sierra lejana sobre el encinar sombrío o modelando aburridamente grisácea las mil peripecias de la melodía urbana. Y ahora pensemos en el misterioso laboratorio del músico. Aquí está su paleta, invisible pero real. Todos los tonos en sus modos mayores y menores. La nieve le inspira vista o recordada, pensada o soñada. Si menor, re menor, mi bemol menor, porque lo de que el modo sea menor parece inevitable. Y sin embargo también la nieve ilumina y deslumbra, y hay la nieve de las altas cumbres, la nieve al sol, para la que habrá que buscar modos y tonos triunfales. Pero la nieve cayendo es otra cosa. Cada músico tiene su paleta y los tonos no quieren expresar para uno lo que al otro le susurran al oído. Debussy, por ejemplo, ve la nieve en re bemol, con un solo pajarito superviviente, un si bemol en los alambres del pentagrama. Tan solo queda frío verlo. Así, en su preludio, pasos en la nieve. Pero la nieve no es solo color y luz. Es también, cuando baja, ritmo y tempo. Maravilloso ritmo, lentitud mágica. De todos los milagros de la nieve, es este el más profundo e inagotable en sus gestiones. La nieve cayendo así, descendiendo con esa dulzura, inventora anticipada del ralentando cinematográfico, baja a nosotros como el olvido, como el perdón, como la gracia. En cambio, en el preludio Pasos en la nieve, consigue una de las páginas más intensas, punzantes, desgarradoras que jamás escribiera. La nieve es aquí la nieve horizontal, la tierra nevada y la conjunción de una doble desolada angustia, la de la naturaleza y la del hombre. Así alcanza una expresión tan profunda como la lograda por Wagner en el preludio del último acto del Tristán. Thank you.
Yo he intentado, vana empresa, trasladar al verso algo de lo que allí se exhala o se susurra, y me ha salido esta abreviada partitura. A Claudio Aquiles Debussy. Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles, giran al aire de la noche hermosa. Tú sabes dónde yerra un son de rosa, una fragancia rara de añafiles, con sordina, de crótalos sutiles y luna de guitarras. Perezosa tu orquesta, mariposa a mariposa, hasta 90 te abren sus atriles. Iberia, Andalucía, España en sueños, lentas granadas, frágiles sevillas, giraldas 3x8, altas comares. Y metales en flor, celestes leños, elevan al nivel de las mejillas lágrimas de claveles y de azahares.
Al aludir al secreto de Gabriel Fauré, no me refiero a su admirable canción así titulada Le Secret, sino al recato y misterio mismo de su música total. Porque el mozo, el maestro maduro, el conmovedor anciano Fauré, guardó toda su vida un secreto, del que nos fue haciendo callada y sonora confidencia. Una confesión en voz baja que duró más de 60 años, a lo largo de una vida ejemplar de fidelidad y de trabajo. El alumno de Niedermeyer, el camarada más que discípulo de Saint-Saëns, el viajero peregrino devoto de Weimar, de Bayreuth o de Venecia, el enamorado iluso de Mariana Viardot, el organista, el pianista, el hijo piadoso que deposita sobre la recién abierta fosa paterna la corona de esperanzas del Requiem, el maestro insinuante, dulce e incansable de varias promociones de la mejor música francesa, el poeta incomparable de las melodías y de los cuartetos, el heroico sordo que se debate, como otro Beethoven, contra los estragos y aberraciones de una dolencia invencible, el soñador de las barcarolas, el contemplativo de los nocturnos, el seductor de los impromptus, el helénico creador de Prometeo y Penélope. Son otros tantos Faurés, unidos todos por el hilo de la más constante y consecuente unidad que puede ostentar en vida tan larga artista alguno. La unidad de su secreto inalienable. Este secreto tiene un nombre muy sencillo. Se llama pudor. Pudor frente a la belleza. Pudor de enamorado. El octavo nocturno es mi favorito entre todos. Sin llegar a la grandeza del sexto, al cristalino ardor del séptimo, me enamoran su mansedumbre, la suavidad generosa de sus irisadas modulaciones, su fluir eterno de arroyo de delicias, de aguas cambiantes y siempre las mismas, y el cálculo exacto de todos sus divinos afluentes. De sus meandros de semicorchea no falta ni sobra un diamante. ¿Dónde estoy? Si fue sueño, si la visión del piélago me olvida, ha sido a un dulce leño, prenda última de vida, me guarnece una dársena ceñida.
Y ya otra vez me encuentro, me palpo y gozo en cálida escultura, y hallo que soy el centro de toda criatura, y el cielo en torno rueda sin presura. Gabriel, música tuya es esta que me acuerda y que me calma, corona y aleluya, que asciende de tu alma, requiem de la esperanza y de la palma. Maravillosas, fieles las blancas alas de las gaviotas, resbalando niveles, pliegan ya sus derrotas en quieto acorde, cálido de notas. Tú, en tanto, anciano y mozo, viejos mostachos de color de bruma o acariciando el bozo, ojos tristes de puma o de leopardo, crédulos de espuma. Mozo siempre y anciano, aboliste ya el tiempo que aún oprime nuestro deshielo humano, o con latir sublime tu sangre en el adagio el pulso imprime. Sube lenta la luna y enamorada de ella va la ola. Hazme, padre, la cuna sobre las aguas sola, amargas aguas de tu barcarola. Tan variado y rico en sustancia musical,
y aún más que el cuaderno de piezas breves, es el de los 9 preludios, obra ya de su última y definitiva manera. El maestro cumple 65 años. Se estrenan El martirio de San Sebastián, El Daphnis y Chloe, El pájaro de fuego. Al lado de todas esas músicas esplendorosas, la austera Penélope de Gabriel Fauré. Y estos preludios, casi a la vez que los simbolistas y quintaesenciados de Debussy. Como quintaesencia no ceden en nada los de Fauré, como belleza tampoco. Hay páginas como el preludio final comparable solo en intensidad trágica y en atrevimiento técnico a otros preludios pianísticos, también contemporáneos a los últimos, desgarradores de Scriabin. ¿Qué pensar, en definitiva, de la música de Ravel?
Sin duda, es el astuto maestro perfecto, autocrítico, que mide con precisión de Nonius las líneas esbeltas de sus graciosos partenones, que pesa con toda exactitud la masa, el timbre, la intensidad de sus juegos de orquesta. Genial y amanerado, achacoso y adolescente. Parece que la imposibilidad de hallar el surtidor preciso y central, limpio y diserto, mezcla las aguas de la izquierda y de la derecha, las ya un poco turbias y las todavía apenas aireadas, para conseguir un equilibrio dinámico, ya que no el perfecto estático. Su péndulo oscila cada vez menos, pero como la savia le llega de los extremos, todavía no ha logrado el instante maduro de la plomada. Soberano catador de especias, suple con el clavo y la canela, con la pimienta y la mostaza, esa mostaza tan francesa que heredó de Chavrier, el imposible milagro de la fruta en sazón, cuyo secreto filosofal aventaron las auras turbadoras del 800. Ved siempre en su obra un punto, mejor dos puntos de apoyo, porque siempre busca clasicista más que clásico la otra orilla del compás. Por eso, una vez resuelta una de sus recreaciones, no la vuelve a intentar. Una sonatina, un cuarteto, un ejemplar de cada especie. Sabe que habría de repetirse y prefiere mirar hacia otra época. Le hemos visto inspirarse en los clásicos, sobre todo en los menores. Así Horacio, el supremo elaborador de escayolas poéticas, prefiere los modelos alejandrinos a los viejos dóricos y jónicos para el ecléctico caserón de reproducciones que son sus libros de odas. Y así Ravel, siempre en tono ambiguo de homenaje y parodia, recuerda hoy a Weber y Schubert, como ayer a Scarlatti o Gamow, y mañana acaso al propio editado Wagner. Y lo mejor de la música de Ravel, este encantador, otras sugestiones fonéticas francesas, rêve, ravi, no es su cargamento de cultura, sino sus aproximaciones, aunque sea con la ingenuidad deliberada y postiza del 18, a la eglógica música de Ravel. Y mientras llega esa música blanca de Ravel, gocemos las intelectuales afrodisias de la música de fuego de Maurice Ravel. Thank you.
Tengo aquí el programa del concierto número 395 de la Sociedad Filarmónica de Oviedo. Se dio en el Teatro Campo Amor, concierto 19 del año 22, del martes 27 de noviembre de 1928. Constaba el programa, el concierto, de tres partes, todas con obras de Mauricio Ravel. Naturalmente que yo asistí al concierto. Acababa de regresar de Buenos Aires, como Ravel de Estados Unidos, y me encontré con la magnífica sorpresa de que iba a ver, a escuchar a Ravel. Me armé de audacia y me pertreché de una de sus obras, que yo había tocado parcialmente en conferencias, Mi Guaj. Y también, a modo de disculpas y no justificación del atraco, con programas de mis modestos homenajes a Ravel. En un intermedio me presentaron a él. Yo me excusé como pude haciéndole saber que no era un profesional de la música, sino un poeta o algo parecido que tocaba medianamente el piano. Y para corroborarlo le enseñé y entregué mis programas. Al ver sus Mi Guaj, sacó su pluma y se prestó amablemente a dedicarme la partitura en su portada o primera página. Yo le pedí perdón por arrebatársela y se la abrí por la Alborada del Gracioso, que con su título español pregonaba el hispanismo de Ravel. Le dije que me gustaría que firmase en esa página y añadí, y no la toco porque es muy difícil para mí. Y para mí también, me replicó. Cuando Ravel me devolvió mi ejemplar de Mi Guaj, leí lo que me había escrito, la dedicatoria perfecta. Nada de monsieur, ni adjetivo, ni frase de cortesía. Yo, tan insignificante a su lado, quedaba igualado con él, como si fuese un amigo, un camarada de toda la vida. Consultando bien mi nombre, para no equivocarse, había escrito a Gerardo Diego Maurice Ravel. Queda la dedicatoria bien abrigada en la partitura. Una fotocopia preside la pared a la izquierda de mi piano.